En el Hospital Universitario de Sincelejo permanecía la mañana de hoy Carlos Burgos Arrieta, de 20 años, quien recibió dos golpes en la cabeza con piedras que le provocaron dos heridas en las que le tomaron 17 puntos de sutura. El joven señala que el agresor fue el excompañero sentimental de la esposa de su hermano. Nosotros estábamos en la casa cuando llegó el muchacho con los hermanos ya, buscándonos allá, porque le habíamos pegado una de las hijas. Entonces ahí en la discusión se fueron ellos a los golpes, mi hermano con el Mario ya, pero ya le cayó uno de los hermanos. Cuando yo voy a defender al hermano mío, el otro hermano que estaba ahí me sacó la champa ya y vino y me agarró un cuchillo, para que entiendan, y me agarró por aquí, por ahí. Cuando mi hermano salió corriendo, como 15 o 20 metros corrimos ya. Allá donde me dan el piedrazo en la frente y otro piedrazo acá en la cabeza. El agresor habría llegado junto a sus dos hermanos con la excusa de dejar a sus dos hijas en custodia de la madre, sin importar que las menores se encontraban en el lugar. Iniciaron la riña. Los tres presuntos agresores son los hermanos Ramiro, Iván y Germán Montes Novoa. De ahí del barrio me dijeron, el hermano mío, me montaron en una moto y me trajeron para acá. En total. Una ambulancia que estaba en el Pescador, me limpió y me dijo, vete para el hospital para que te cojan punto allá. Los hechos ocurrieron a las 10 de la noche de ayer en el barrio 20 de noviembre, zona norte de Sincelejo. En la camiseta de Carlos Burgos aprecia el orificio del arma blanca con la que pretendían herirlo. El joven fue dado de alta la tarde de hoy. Telenoticias, para estar bien informado.